Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la TAM 2050, hoy jueves 15, ya vísperas a las festividades patrias acá en Chile. Les queremos recordar que nos pueden encontrar y seguir en las plataformas de SoundCloud, Spotify, canal de YouTube o directamente desde la web www.deepboxradio.com. Y hoy nos conectamos con emprendimientos sustentables. Y precisamente habíamos. Y queremos invitarnos, ¿cierto?, al, al escenario, a este escenario virtual, a Valentina Veloso, CEO y cofundadora de Yaku, y Camila Cárdenas también, CEO y, funda y también cofundadora de Yaku. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Valentina? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo están? Hola, Leandro. ¿Qué tal? Muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, feliz de estar acá. Bien. Vamos de lleno porque tenemos poquito tiempo para ir conociendo este emprendimiento eh, que es tan interesante. Cuéntenme, ¿dónde nace la idea y qué las motivó a hacer este emprendimiento? Bueno, la idea nació por ahí el 2017 como idea como tal. Eh, con la Cami nos conocimos cuando entramos al... No, ambas somos científicas y veníamos escapando un poco de la ciencia básica. Nos conocimos cuando entramos al doctorado en ingeniería, queríamos hacer cosas más aplicadas que llevaran un impacto real de la ciencia a la sociedad, pero queríamos hacer algo mucho más inmediato y directo. Entonces decidimos crear yacu juntando eh, las pasiones de ambas. Por un lado, la cami experta en el tipo de microorganismos que usamos para nuestro biofiltro, y a mí me movía mucho la sustentabilidad. Así que eh, postulamos a un concurso que se llama Aplica tu idea, donde pudimos eh, mostrar esta idea que teníamos y fue eh, el primer premio que ganamos, el primer concurso que pudo impulsar. El nacimiento de Yaku en esos años. Oye, esto de emprendimiento científico, me imagino yo que tiene mucho de innovación y desarrollo. ¿Qué, qué dificultades empezaron a ver o, o, o cuánto les tomó el, este tiempo en poder llegar quizás a lo mejor al, a un producto mínimo viable que pudieran ir probando? Mira, esto es una buena pregunta porque nos cuestionamos en realidad, llevamos haciendo I+.D. y no hemos parado de hacer I+.D. Partimos como I+.D. y yo creo que para llegar al, al primer PMB, al primer producto que podíamos ya testear en terreno, nos tardó un año. Eh, fue un proceso bien intenso de I+.D. inicial, eso lo hicimos en colaboración con la Universidad Católica, y ahí básicamente lo que hicimos fue validar que estos microorganismos eran capaces de filtrar las aguas grises según lo que necesitábamos y según los parámetros de calidad que exigiera la normativa. Y ya después de ahí en adelante hemos seguido iterando en distintos como, procesos más acotados de de para hacer mejoras al biofiltro o para ir eh, robusteciendo también nuestra, nuestra propuesta, nuestra propiedad intelectual también. Perfecto. A, a lo mejor la gente no, no tiene mucho el concepto de, de aguas grises. ¿Cuáles son las aguas grises que uno, como, como persona, ¿no es cierto? Pude, puede incorporar? Es una al... muy buena pregunta y súper importante hacer es la aclaración. Aguas grises generamos nosotros todos los días y son las aguas que provienen de las duchas, el lavado de manos y el lavado de ropa. Solamente esos tres usos porque el, se preguntarán bueno y qué pasa con el agua del lavaplatos? El agua del lavaplatos es de un tipo particular de aguas que se excluyen de las aguas grises porque tienen grasa. Entonces esas aguas son aguas grasas y las aguas grises quedan limitadas a los otros tres usos: ducha, lavamanos y lavado de ropa, que es bastante agua que se genera en las casas en el día a día, así que más del 70%. Así que con eso podemos darle un uso circular y bajar bastante nuestro consumo de agua diario. Oye, ¿hay alguna normativa a la cual tengan que responder eh, el, 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 este filtro? Sí, justamente. De hecho, desde el 2018 en Chile ya tenemos una ley, que es la ley 21075, que es la que regula la recolección y la reutilización de las aguas grises. Y estamos desde el 2018, ya está eh, como eh, disponible para el público el proyecto de reglamento, que es donde se especifican, por ejemplo, cómo se tienen que realizar las obras de canalización del aguas grises, cómo se tienen que construir los sistemas, y sobre todo, y lo más importante y en lo que más nos hemos enfocado nosotras, en cumplir con la calidad del agua que exige la normativa para permitir su reuso seguro para riego, para la descarga de inodoro o para algunos usos industriales específicos. Entonces, el proyecto de reglamento está eh, bastante avanzado. De hecho, ya este año el presidente lo firmó, así que esperamos que dentro de este año, ojalá el próximo ya, eh, estemos completamente listas con la normativa de aguas grises para poder hacer todo esto en regla y, y también impulsar que se pueda utilizar el agua gris en nuestro país. Oye, eh, una familia promedio, no sé, cuatro integrantes, ¿cuántos litros eh, de aguas grises eh, producen, ¿no es cierto?, <laughs> en, en un día? Mira, en promedio de esto, eh, como usando promedios, eh, en teoría son alrededor de 600-650 litros diarios. Sin embargo, nosotras en la práctica hemos visto que eso varía mucho, es muy al promedio, porque hemos tenido familias que de menos personas usan mucho más agua al día y generan más de 1.000 litros, y otras familias que tanto por conciencia o, o como por la escasez de agua que están viviendo, alcanzan a generar 500 litros de agua al día, eh, una, un, un, un valor por ese alrededor de eso. Entonces, es bien variable, pero el promedio es más o menos 650 litros al día. No es menor 650 litros. Oye, eh, y, y cuéntame una cosa, eh, ¿en qué se traduce este filtro? ¿Es, ¿Es como un kit, algo que se puede añadir al, no sé, pues me imagino yo, a, a la ducha? ¿O, o cómo, lo, cómo, 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 es la, cómo se vende esto como con un kit? Sí, eh, mira, nosotros siempre usamos una analogía con una bolsita de té para que se entienda. Las aguas grises en general, para poder ser reutilizadas, primero tienen que ser eh, acumuladas o acopiadas en un estanque de acopio de aguas grises. Entonces, necesitamos que las aguas, por ejemplo, de la lavadora vayan a este estanque que va a acumular las aguas grises. Y tal como si fuera el estanque, sería la, la analogía de la bolsita de té, la taza, y el biofiltro se inserta como una bolsita de té dentro de este estanque de acumulación de aguas grises. Y esta bolsita lo que permite es tener retenidos los microorganismos, pero que a su vez estén en contacto permanente con el agua que van eh, purificando y filtrando. Eh, y con un tiempo de 12 horas el agua ya queda purificada para su nueva vida y su nuevo uso, por ejemplo, en descarga de inodoros o en riego de áreas verdes. Entonces es algo bastante sencillo porque nosotros nos preocupamos de esa parte, tuvimos una, una etapa de IMAT intensiva empaquetando este biofiltro para que fuera súper sencillo de instalar y que no ocupara mucho espacio para no dejar a las casas que tienen poco espacio afuera, porque los sistemas convencionales son en pasos secuenciales que requieren... Harto eh, terreno, etcétera. Acá solo necesitamos el espacio del estanque y estamos listos con eso. Eh, así que, usando la analogía de esta bolsita de nos nos explicamos el, el funcionamiento de este biofiltro. Ok. ¿Hay, ¿Han tenido acercamiento quizás alguna constructora como que puede integrar esto ya eh, desde el inicio, ¿no es cierto? De, de, de una construcción o, eh, o, o a lo mejor alguna, algún tipo de vivienda que lo pudiese eh, concebir esto desde un inicio? De hecho, súper buena la pregunta porque justamente es el proceso que estamos viviendo este año. Como les comentó Valentina, nosotros igual somos un emprendimiento, una startup reciente. Eh, y hasta ahora lo que habíamos hecho era validar que la tecnología, bueno, tanto validar técnica como comercialmente el biofiltro eh, en el segmento de las viviendas unifamiliares. En el fondo, familias que se entusiasmaron y quisieron instalar el biofiltro. Pero nos dimos cuenta que hay muchas brechas y la principal es el tema de que hay que recanalizar las aguas. Básicamente, hay que entrar a picar y eso obviamente es complicado en las casas que ya están construidas entonces el foco en el que no hemos estado eh, como eh, de cabeza todo este año ha sido meternos de lleno en el mercado de la construcción sustentable eh, para eso lo que tenemos hoy en día es que estamos haciéndonos... Ya, de hecho, ya somos socias de Chile GBC, que es una entidad que justamente promueve la construcción sustentable en Chile y en el mundo. Estamos ahora moviéndonos para ser socias de la Cámara Chilena de la Construcción. Y aprovecho el, la, el espacio para invitar a todas las personas a que nos vayan a visitar. Vamos a estar en la Feria Edifica de la Cámara Chilena de la Construcción del 3 al 6 de octubre, mostrando un demo de la tecnología que estamos realizando en conjunto con nuestros socios. Y ahí, eh, pensando ya en la pregunta de, directa de si hemos tenido... Eh, como posibilidad de hablar con constructora o inmobiliaria. En ese proceso estamos y justamente por eso vamos a asistir a esta feria. Y ahí tenemos a nuestros, nuestros aliados de, de la Ribera que nos están apoyando en generar este demo, en promoverlo y que también nos van a apoyar mucho en promover que esto se empiece a construir o más bien se incorpore desde cero en las construcciones. En el fondo, enganchar a las inmobiliarias constructoras para que se atrevan a construir desde cero con la reutilización de aguas grises, porque en realidad es eso el futuro. ¿Y qué tal? ¿Han tenido ahí alguna aproximación? ¿Cómo es la recepción de esto? Porque de repente sí. las inmobiliarias ven todo como un negocio y bien poco a lo sustentable. Sí, pero sabes que no hemos sorprendido de que... Claro, es un poco como el concepto que uno tiene desde afuera de las inmobiliarias, pero de a poco hemos aprendido y he entendido que ellos igual están muy motivados en poder incorporar no solo innovación, sino que también sustentabilidad en sus procesos, reducir su huella, tanto de carbono como la huella hídrica, o sea, igual hay un compromiso del mundo de la construcción en ese sentido, entonces un poco nos queremos agarrar de eso para... Como ya entonces probemos nuestra tecnología, démosle que se atrevan eh, en el fondo a innovar y a construir distinto, porque un poco lo que ellos necesitan es que sea igual una solución resuelta y muy validada para poder implementarla. Entonces ahí está la brecha que estamos tratando ahora de salvar con esto de generar el demo. Esperamos también generar eh, como pilotos más pequeños con las inmobiliarias para que vayan tomando confianza en que esto se puede hacer. Se puede construir distinto, se puede construir con las aguas separadas y no requiere una mayor inversión eh, inicial. De hecho, por literatura, la inversión inicial es solo un aumento de 1,5% de los costos y con eso ellos incluso pueden tener un mayor retorno en todos los sentidos. Se venden más rápido las unidades, las pueden vender a un mejor precio. Entonces, al final, todos salimos ganando si es que empezamos a construir de esta forma. Perfecto. Oye, el, el filtro tiene una vida útil, ¿no es cierto? ¿Cuántos años? Es alta la vida útil. El filtro, si se, se le hace las mantenciones correspondientes, puede durar hasta 30 años. O sea, una inversión que nos va a durar toda la vida. Así que vale la pena invertir en eso. No, de todas maneras. Oigan, en, entendiendo que el emprendimiento científico sustentable es de, diría yo, bastante largo aliento, ¿cómo ven ustedes la generación de este tipo de emprendimiento, no sé, en los jóvenes, en lo que está pasando hoy en el ecosistema? emprendedor chileno. La verdad es que tenemos mucha esperanza, buenos ojos, eh, cómo están surgiendo cada vez más emprendimientos sustentables, más emprendimientos regenerativos, y esto responde a una necesidad que estamos viviendo como humanidad y como sociedad, en donde tenemos que hacernos cargo de la problemática ambiental que estamos viviendo. Vemos cada vez que la gente, los consumidores, están más interesados en adquirir productos y servicios sustentables, que se hagan cargo en un fondo de su impacto ambiental. Eh, este mercado, por ejemplo, han estudiado, perdona, hay estudios que el año pasado, por ejemplo, mencionan durante la pandemia también cómo la gente hizo este cambio de suite y que cada vez están dispuestos a comprar más productos eh, que se hagan cargo de sus residuos, más productos sustentables, con empaque sustentable, etc. Y la verdad es que vemos con muy buenos ojos eh, esta situación. Cada vez somos una red de emprendedores eh, y de startups más grande. Eh, tanto a nivel nacional como internacional. Eso es súper importante. En Chile se están impulsando muchas iniciativas eh, de apoyo también a este tipo de emprendimientos. Eh, eso es muy importante para poder impulsarlos, porque claro, uno puede tener la idea, las ganas, la motivación, pero si no hay una red de apoyo atrás que ayuden a impulsar este tipo de ideas, es difícil eh, que despeguen. Así que cada vez vamos viendo más ideas, más emprendimientos y generando estas nuevas redes que además es súper bueno porque uno se va complementando y apoyando entre sí, haciendo sinergias y creando eh, proyectos que van integrando varias aristas de, de, un, de una problemática, por ejemplo, del tema del agua. Perfecto. Sí, y, y yo me hacía, la otra me, me hacía otra pregunta que tiene que ver con respecto al financiamiento también. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes eh, quizás a lo mejor por la parte... ¿No es cierto? Pública y Corfo tiene bastantes fondos que tienen que ver con sustentabilidad, con probar, con innovación, pero ¿qué pasa con ese financiamiento quizás privado que muchas veces es el complemento, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo una iniciativa de este tipo, pensando en lo que comentábamos recién, que es de largo aliento, o sea, no es que vayamos a, a hacer el filtro y a los tres meses ya lo estamos probando, me imagino yo que ustedes llevan... Eh, este, este camino lo han llevado harto tiempo. Sí, de hecho, ha sido un camino largo y justo como mencionaste, la verdad es que tenemos que agradecer ahí el financiamiento y el apoyo del financiamiento eh, público. Eh, la verdad es que hemos tenido, tuvimos el Capital Semilla el 2019 con el que financiamos la etapa I más Después el desarrollo del empaquetamiento y también del nuevo biofiltro mejorado lo hicimos con un creevalía mujeres. Y este año la expansión del biofiltro, la expansión productiva y de la capacidad y todo y del equipo, la estamos haciendo con Semilla Expande, que también es lo que nos trajo a, a la, la colaboración con 3G. Entonces, hasta ahora ha sido súper fundamental. O sea, sin eso habría sido completamente imposible llevar a cabo todo lo que hemos hecho con, con Valentina. Y justamente ahora estamos en miras de levantar capital privado. Porque nos dimos cuenta que ya ya estamos bien, eh, pudimos hacer todo nuestro desarrollo eh, hace poquito, en, ahora en agosto pudimos hacer la solicitud de la patente PCT. Entonces ahora ya creemos que estamos en un momento un buen momento muy oportuno para empezar y salir a buscar capital privado. Entonces estamos ahora en miras a ese otro tipo de convocatoria ya buscando venture capitals, buscando otro tipo de instancias también con inversionistas y todo, así que eh, vamos de lleno a ese a ese mundo ahora que nos vamos a meter, esperamos a fines de este año, principios del otro ya estar levantando este capital que necesitamos porque si bien hicimos este año una un escalamiento de nuestra capacidad productiva, nos dimos cuenta que para alcanzar nuestro punto de lo que esperamos y la cantidad de ventas que queremos lograr, necesitamos una segunda etapa de escalamiento y ahí sí o sí vamos a necesitar esta inversión o capital Perfecto, sí. Bueno, hay un llamado entonces a los inversionistas que no apoyen tan solo el resultado, sino que también apoyen, que apoyen el proceso, ¿no es cierto? Ahí sabemos que todo esto de la sustentabilidad está bajo el paraguas, ¿no es cierto? Del, del green business. Oye, eh, y quizás a lo mejor la, 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 la respuesta es obvia, pero más que más que de todo la, desde la sensación de ustedes. Eh, ¿Por qué creen que, que el emprendimiento científico sustentable eh, está cobrando relevancia? Bueno, un poco lo decían con la respuesta anterior, ¿no es cierto? Pero ¿por qué creen ustedes que está cobrando relevancia en los últimos años? Es una buena pregunta. Yo creo que desde la pandemia, por ejemplo, nos pudimos percatar como sociedad que crear soluciones basadas en ciencia es muy importante. Por ejemplo, el tema de las vacunas, etcétera. Eso fue un ejemplo claro en donde pudimos palpar en el fondo cómo los científicos cómo la, los ingenieros etcétera todo el área STEM puede ayudar en generar soluciones concretas a la sociedad y en el último tiempo ha habido un boom cierto como de todo el tema de la innovación del emprendimiento y donde la gente está viva por eh, tener soluciones que sean completamente innovadoras que vayan a solucionar los problemas de manera puntual y qué mejor que eh, dar soluciones mediante el proceso de iteración que nos entrega la ciencia o la tecnología, la ingeniería. Eh, y, ¿Y qué mejor que eso aún que sumarle la sustentabilidad? O sea, eh, es difícil, no, no vamos a decir que es un camino fácil, eh, pero cuando podemos llegar a soluciones eh, tan innovadoras eh, que además son sencillas, que son muchas veces, en, en nuestro caso, por ejemplo, son soluciones que tomamos de la naturaleza y que llevamos y empaquetamos en una configuración especial. O sea, no, no es que estemos creando en el fondo el biofiltro de cero. Eh, nosotros simplemente tomamos microorganismos que existen en el ambiente y después de un proceso de investigación podemos darle la forma y la funcionalidad que queremos, entre comillas. Eh, y queremos ver cada día, y vamos viendo también cada día, cómo van surgiendo otras tecnologías que permiten, eh, tener otras aplicaciones muchas veces eh, ambientales eh, para sustentabilidad, para regeneración. Eh, pero es un camino largo, es eh, un camino difícil, pero eh, que con mucha motivación, con mucho gusto, es eh, que da mucha satisfacción también poder recorrer. Y estamos eh, contentos viendo cada vez más emprendimientos de este tipo surgiendo en Chile y en el mundo. Así que eh, una invitación a todas las personas que tienen ideas. Eh, Emprendimientos que tienen eh, esas ganas de emprender, sobre todo en esta área, es un camino que entrega mucha satisfacción eh, y que es muy necesario para el mundo que estamos viendo hoy en día. Así que bienvenido a todas esas ideas. Perfecto. Hoy está yo. Estaba revisando la página que, que es www.yacu.cl y veo que en el equipo hay puras mujeres. ¿A qué responde eso? O sea, la verdad fue algo natural, pero cabe mencionar: hacemos un, un disclosure de que en realidad la página está en proceso de actualización. La página, tal como se ve ahí, son más bien cosas que habíamos subido durante eh, la etapa de I D. Entonces, toda la etapa ya más de la validación y lo que estamos haciendo hoy en día de la comercialización, los invitamos a visitar nuestro Instagram, ya cuyo bajo biofiltro, porque eso sí está actualizado y semana a semana vamos mostrando todo lo que hacemos, etcétera pero eh, volviendo a lo que has comentado de lo de que somos mujeres la verdad fue algo natural con la Valentina nos hicimos súper amiga y fue como el mejor equipo de la vida <laughs> eh, mi socia máxima y la verdad es que de ahí fuimos sumando y también como mujeres de confianza mujeres científicas de esto las que aparecen en la página la Ale y la Maca fueron súper fundamentales eh, por toda la parte científica y todo soporte para la parte de más de inicial entonces de ahí en adelante, en realidad, ha sido una cosa definida. No, no ha sido a propósito que lo buscamos. Pero sí, hoy en día, por ejemplo, tenemos a dos muchachos que están trabajando con nosotros. Entonces, no es algo estricto como tienes que ser mujer para trabajar en Yaku. En realidad, ahora no hemos abierto y, y vamos viendo dependiendo de los talentos y de, también de la motivación de las personas. Pero la verdad es que al ser mujeres fue algo que surgió naturalmente. No, no lo buscamos eh, un sesgo de gente, por así decirlo, sino que fue algo que se dio de forma natural. Bien, bueno. Eh... Eh, además del Instagram que tú dices, pueden visitarle en la Feria Edifica, ¿no es cierto? El sí, 3, del 3 al 6 de octubre. ¿Dónde va a ser esto? ¿Va a ser en el espacio FISA? La verdad no estoy muy segura cómo era, pero me mencionaron que era en el ex Broadway. <laughs> es como por ese sector. Así que le dejamos súper invitados, se pueden inscribir y todo. Y me parece que también va a haber algunas transmisiones online, así que le dejamos súper invitados a que puedan ir a visitarnos y a visitar el demo que vamos a tener ahí. Perfecto. Mira, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Camila y Valentina, pero antes de despedirnos quisiera hacerle la última pregunta, que siempre se la hago a todos mis invitados, que es, ¿cuáles son los próximos desafíos del, del equipo Yaku? Se vienen muchos desafíos, eh, algo adelanto de ir a Camín, pero el desafío inmediato próximo es escalar y salir a buscar inversión privada, porque hasta ahora ha sido una historia muy bonita. Pero necesitamos masificarnos y llegar a todas las personas. Y la forma de hacerlo es escalando y llevando esto a proyectos masivos. Así que esa es nuestra próxima estrella y también vamos por la internacionalización. Eh, como ya recientemente obtuvimos, o sea, solicitamos la patente, queremos que con eso poder ir a ofrecer ya a otros países. Así que estamos contentas, entusiasmadas y con mucho ánimo para que salga todo esto bien porque son pasos importantes a conseguir. Perfecto. Bien, gracias Camila, gracias Valentina por este contacto. Mucho éxito en lo que venga y bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos enseguida con Andrea Corbera comentando este gran emprendimiento Yaco. Esperemos. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.